Bueno, hoy 21 de marzo se cumplen 7 años de la desaparición forzada de Jaime Gómez, de mi papi, y estamos haciendo una intervención en la calle, en un mural sobre la Caracas con calle 26, entre el colectivo Despierte, Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad y Quinorama. Lo que queremos es visibilizar que la desaparición forzada ocurre en Bogotá, ocurre en Colombia. Queremos también hacer como un acto de sensibilización a las y los bogotanos, pero también hacer memoria de lo que hizo mi padre en vida y también de las vulneraciones de las que fue objeto. Es también una reflexión de si ahora que estamos hablando de construir paz, también cómo se construye paz. Y paz solo se podrá construir en Colombia si hay justicia y verdad sobre crímenes como la desaparición forzada. ¿Tú qué nos estás acompañando hoy aquí en la construcción de este mural y en esta intervención pública? ¿Qué efectos crees que tiene para la gente que está pasando por la calle que estemos haciendo esta recordación de Jaime Gómez? Bueno, yo pienso que es importante no quedarse callado, que es importante recordarle a las personas porque siempre todo con el tiempo se va olvidando. Entonces creo que de alguna manera es importante usar el arte en este caso, hacer algún llamado para que la gente recuerde que eso es una verdad y que nosotros somos sus familiares y que los extrañamos y que estamos haciendo lo posible porque haya algún cambio de alguna manera. Es recordar, es poner en evidencia que efectivamente aquí hay impunidad, es poner en evidencia que nosotros tenemos que recordar a nuestros seres queridos y sobre todo hacer justicia por ellos. ¿De qué es la desaparición forzada? ¿Saben qué es? Es forzar a la persona, quitarle su existencia. Es algo inhumano. Es un acto de degradación humana completamente. La desaparición forzada es una práctica de violación de derechos humanos que la cometen agentes del Estado, principalmente los militares, pero también estructuras como los paramilitares. Y quisiera preguntarles, ¿ustedes creen que hacer un tipo de intervención de estas en la calle tiene algún efecto en la gente que va caminando? Pues sí tiene su gran importancia porque se mantiene intacto de pronto a la persona, aún así no esté en un ente físico, pero sin un ente moral e ideológico. Cuéntanos por qué para Despierte es importante hacer este tipo de intervenciones y el acompañamiento y el trabajo colectivo con hijos e hijas. El acompañamiento a hijos porque pues somos hermanos y hemos crecido junto a ellos también, hemos aprendido mucho y pues para nosotros es más que importante, es también gratificante que nos tengan en cuenta y pues poder siempre estar accionando en la calle, que es lo que nos interesa también, que digamos la gente del Transmilenio, el pegotero que nos acabó de ayudar también, pregunte quién era Jaime, mire la acción en la calle y esté ahí. Por eso es importante para Despierta, porque creo que es su esencia. Y entonces la calle es una opción porque es más fácil visibilizar lo que ocurre y sensibilizar. Claro, el espacio público se convierte en un espacio político, se convierte en un espacio donde la gente del común, la gente del corriente, puede empezar a hacer memoria.
¿sí? Sin necesidad de ver novelas mal hechas ni cosas por el estilo, sino directamente con las personas afectadas. Eso es algo que, o sea, la experiencia vivida y más en lo cotidiano, así rompiendo el día, ya 3, 4 de la tarde, a mí me parece que es súper importante. El espacio público empieza a tomar un sentido político muy grande. Y la intervención en la calle y la memoria que se genera va más allá del tiempo que dure el mural, ¿verdad? Claro. Y eso uno lo tiene claro, digamos, en una ciudad como Bogotá, que está súper grafiteada. Uno se da cuenta que puede durar una semana, puede durar un día, lo que sea. Pues no importa cuánto dure, lo que importa es la acción. Y más bien, más que no dure, eso nos obliga a volverlo a hacer. Y rehacer memoria, rehacer y rehacer, entonces, pues mejor. ¿Ustedes han visto las sillas que hay en la universidad que son blancas? Sí. Que están reservadas para... Esa es de una intervención de una organización de derechos humanos que trabaja por visibilizar la desaparición forzada. Entonces, no sé si ustedes recuerdan la noticia, en el 2006, una persona que desaparecieron por el Parque Nacional. De pronto eran muy jóvenes. Él es mi papá y fue desaparecido en el 2006. Y hoy se cumplen 7 años de la desaparición. Entonces, queremos como visibilizar y hacer memoria de que esas cosas todavía pasan en Colombia.